Muy buenos días, amigos y amantes del rugby. Bienvenidos todos aquí hoy a Pepe Rojo, a la Catedral del Rugby Español, donde vamos a vivir la novena jornada de la División de Honor de Rugby, el choque entre el Brac Quesos, entre Pinares y Complutense Cisneros. Partido de estrellas hoy aquí en Pepe Rojo. Tengo conmigo a José Carlos Crespo, negro. ¿Qué tal estás, negro? Buenos días, Víctor. Bueno, pues colofona un fin de semana de rugby que hemos tenido aquí en Pepe Rojo, aquí en Emisiones Deportivas, en la ventana imprescindible para seguir el mejor rugby. Un choque de la novena jornada entre el Brac, que perdió el liderato, recordemos, la pasada jornada, perdiendo ante el Alcobendas aquí en la última jugada del partido. Un partido ante Cisneros, que es, curiosamente, es el primer partido que va a jugar este año, debido a, bueno, pues al famoso, iba a decir, volcán Filomena. Ha sido casi un volcán, ha sido la borrasca Filomena que ha paralizado pues buena parte de la geografía durante muchos días y ha trastocado también esta competición. Hoy es la novena jornada, no se disputa el choque entre Universidad de Burgos Bajo Cero y Les Abelles por COVID, por infectados por COVID en el conjunto valenciano, a los que deseamos desde luego pronta recuperación para ellos y para otras personas que puedan estar afectadas. Y sí que están jugando el resto de partidos en la mañana de hoy. Han comenzado dos, vamos a empezar por ahí. Ordizia le va ganando 15-0 al Barcelona, negro, en partido que ha empezado a las 12. Y otro marcador que a mí me parece sorprendente, Samboyana 3, Guecho 14. O sea que empieza con salseo esta novena jornada de la División de Honor. Empieza también a las 12 y media partido por todo lo bajo entre Independiente y Ciencias, y partido por todo lo alto entre Alcobendas y Silverstone El Salvador. Muy completita tenemos la jornada hoy, ¿eh? Sí, la verdad es que hay partidos con rivales directos entre ellos, tanto por arriba como por abajo, y desde luego ese Ordizia-Barcelona, un partido donde las fuerzas yo las veo muy muy igualadas. Ese inicio de partido del conjunto local, en este caso el Ordizia, el Ampo Ordizia, bueno, pues que pone tierra de por medio frente al temible Barcelona, ¿eh? Porque la verdad es que este año el Fútbol Club Barcelona está cosechando buenos resultados. Bueno, vamos a repasar, vamos a aprovechar que todavía no han saltado ninguno de los dos equipos, ni el árbitro al terreno de juego. Por cierto, árbitro Luis Lasala, si no me confundo, es su segundo partido en la División de Honor, es nuevo en la categoría. El colegiado se estrena en Pepe Rojo. Y bueno, por parte del Brac Quesos entre Pinares van a jugar en primera línea Raúl Calzón, Pablo Viejimolle y Alberto Pisulla. En segunda línea Carlos Valentín Gamazo y Sacha Casañas. Carlos Zaloña, Coque Ortiz y Gaby Vélez forman la tercera línea. Pablo Gil será el medio melé. Álvaro Fernández en la apertura. Y en la línea de tres cuartos están Axel Papa, Guillermo Mateu, Alex Alonso, Jaime Moncada y Baltazar Taibo. En el banquillo, Alberto Blanco y Paco Blanco, los dos hermanos Blanco, junto con Álvaro Pírez, que son los tres jugadores de primera línea que están en el banquillo. Están también Daniel Stor, Álvaro Menéndez, Siosúa Moala, Luis Saz y Nacho Morchón. Muchísimos cambios, algo que tampoco nos extraña, porque con Diego Merino en el banquillo del Brac siempre hemos visto que es un técnico al que le gusta pues hacer rotar personal, ¿no? Rotar mucho personal. Y hoy, por ejemplo, vemos a Pisulla jugando de tres. Vuelve Miejimoya al equipo titular. Va a jugar Zaloña. Moala está en el banquillo, juega Vélez. Tani Valle le vimos a él jugando con el sub-23. Están en Pablo Gil y Nacho Morchón. Nacho Morchón en el banquillo. Yo qué sé. Bueno, Moncada ya le habíamos visto. Álvaro Fernández repite como apertura. Hoy no está ni siquiera en la convocatoria el argentino, se me ha ido el nombre. La apertura de Brac, Tommy Carrió, se me ha ido el nombre de Tomás Carrió. O sea que, bueno, pues muchos cambios, lo dicho. Sí, bueno, pues un equipo un poco de bueno, pues mucha gente joven, un equipo que a las lesiones de esa primera línea ya conocidas como Pablo César Gutiérrez, a punto de poder formar parte de las convocatorias de José Díaz, pues hay que inventar ahí en esa primera línea. Luego la baja de Tani Bay, que ayer le vimos jugar en el sub-23, uno de los seguros, ¿no? Dentro de los 23 jugadores. Y Tommy Carrió, pues baja también, supongo que por alguna indisponibilidad. Tampoco está John Besselbel, que sigue lesionado. Calo Gavidi, que le hemos visto que estaba por aquí trabajando físicamente. Yo creo que a lo mejor es incluso una rotación de tipo, pues táctico, ¿no? De Diego Merino, que es experto sin duda en ir repartiendo esfuerzos a lo largo de la temporada, ir haciendo que todos los jugadores de la plantilla vayan teniendo sus minutos y se sientan importantes y tengan sus oportunidades. Vamos a ver esta primera línea con Alberto Pisulla, un jugador joven, de nueva incorporación,
que va a ser titular, y por parte de Cisneros, que vemos que ya está saltando precisamente el conjunto maileño, es el primero en saltar al terreno de juego, estarán en primera línea Nicolás Fernández Durán, Gonzalo González y Facundo Nicolás Ávila, Guillermo Espinós y Tomás Santos, y en la primera línea, en la segunda línea, perdón, Guillermo Moretón, Manuel Neco y Martín Fernández, y Queirusta es el medio melé, Gonzalo Vinuesa, ya todo un... bueno, pues un jugador que va ganando en veteranía, el joven Gonzalo Vinuesa en apertura, y en la línea de tres cuartos, Héctor Medina, Rafael Escario, Ignacio Rodríguez Guerra, Juan Fonseca y Francisco Soriano. Francisco Soriano, que también es un jugador, vamos, book insignia, de este Cisneros. Un jugador muy joven, pero que ya acumula muchísimos minutos en División de Honor. Y en el banquillo están Ignacio Castellote, el ex del queso, efectivamente, talonador, Tomás Bruno, Antonio Llanes, Ángel Bozal, José Ramón Borraz, Alejandro Laforga, Pablo Medina y José Antonio Cerván. Recordemos, el colegiado, lo decíamos, Luis Lasala. Andaluz. Andaluz, nuevo en la categoría, nuevo en esta temporada. Me comentaban antes del encuentro, que es el segundo partido que arbitra en esta división, ¿no?, en esta máxima categoría del rugby español. Y bueno, pues todo listo para que comience el encuentro. Os iremos contando lo que pasa en otros marcadores. Seguimos haciendo spoiler de una forma... indiscriminada. Como acostumbras, ¿viste? Como acostumbro. Por cierto, ha arrancado ya el partido en Alcobendas. A ver si tenemos suerte y arranca un poquito antes la segunda parte también y podemos cantar el final. ¿Sabes cómo te digo, no? Samboyana va recortando distancias con Guecho, 10-14. Y Ordizia sigue ganando ese 15-0, que os comentábamos. Y bueno, pues va a empezar el partido. 15-14, se pone por delante ya la Samboyana. Muchos puntos, 28 minutos de juego solo en Valdiri. Y ya hemos visto por lo menos cuatro ensayos, dos para cada equipo. Bueno, pues va a arrancar el encuentro. No es lo habitual, el último que llega es el colegiado. Normalmente ¿sí? Es el que espera alguno de los equipos. Ahí está Luis Lasala. Le pide el ok a los capitanes. Sí. Capitán. Ahí nos llega perfectamente el audio del árbitro. Ya sabéis que nos encanta escuchar al árbitro. Y ahí está la patada que pone en juego Álvaro Fernández. Primera bola en posesión para Cisneros, que quiere montar el ataque. Llega el medio mele, llega aquí Ike que pone el balón para que juegue Cisneros. Intenta avanzar metros con un Cisneros negro que, si es fiel a su tradición de los últimos, de la última década, diría lo, yo, lo jugará todo. Todo. Es un equipo que le gusta jugar, le gusta meterle mucha velocidad. Ahí está esa patada por encima de la caja. Sale directa, la toca Axel Papa allá afuera, con lo cual va a ser touch. Y ha salido directa, no ha botado, con lo cual va a ser desde el punto de pateo. Hacia allá van el árbitro y el asistente. Y tendrá touch el Quesos Entre Pinares, que pondrá en juego Pablo Mijimoye. Esta vez de inicio, estábamos acostumbrados a ver allá después. Bueno, es verdad que tuvo ese problema ahí en la clavícula, Pablo Mijimoye, que tuvo problemas ahí en ese brazo derecho, creo que recordar, y Álvaro Pírez había acumulado muchos minutos de titular. Pero bueno, le vemos que esta vez es vemos ahí. Coque Ortiz intentaba saltar, la ha ganado, bueno, de aquella manera sufriendo, pero el balón ahora es para Pablo Gil, que hace el balón, está metido el medio melee. Vamos a ver quién hace medio melee, pues decide ir a la guerra en la delantera del Quesos Entre Pinares, ya está de nuevo. Hoy Pablo Gil, que va a conectar con Gaby Vélez desde el puerto de Santa María, hace un buen contrapié. Vaya estado de forma que tiene Gaby Vélez, negro. Balón de Pablo Gil para Álvaro Fernández Flequi. Ahora es Axel Papa el que entra en juego. Buenas fases, intentando dar mucha movilidad al juego el Quesos Entre Pinares. Ahí está el doctor Casañas, el argentino Sacha Casañas, que consigue avanzar algunos metros. De nuevo Pablo Gil para Flequi, Flequi para Gaby Vélez, que suelta la descarga rápido para Zaloña. Este para Alex Alonso, no, Guillón Mateu, perdón, que va a llegar al ensayo. Ensayo del Quesos Entre Pinares, ensayo de Guillo Mateo cuando no hemos cumplido ni los primeros dos minutos de juego. Velocidad muy rápida, transmisión muy rápida del oval del sí. Quesos. Muy listo Pablo Gil, ahí cambiando la dirección del balón. Estaban liberando hacia el flanco derecho del ataque. Veía que se quedaban muchos jugadores enganchados en la parte izquierda de su ataque. Y decidía cambiar la liberación del balón. Encontraba un gran Gaby Vélez que con un doble movimiento conseguía romper la defensa. Y a partir de ahí, bueno, pues unas recolocaciones rápidas. No le ha dado tiempo al conjunto madrileño a replegarse como debía y a abrir el hueco y crear la superioridad ahí en el ala entre los jugadores de tres cuartos. Bueno, pues ahí está Baltazar Taibo, que va a intentar la transformación. Pues apenas un metro de la zona de la línea lateral, muy escorada.
Baltazarte iba asumiendo de nuevo esa responsabilidad de pateo por delante de Álvaro Fernández. Vimos cómo rindió a pesar de perder los puntos frente a Alcobendas. Vimos cómo tuvo un porcentaje importante de anotaciones ahí a los palos. Ahí está Taibo, que yo creo que la patada, pues de nuevo, no, se ha quedado, un poco cortita. Parecía que entraba, pero el viento la cogía inercia y la sacaba para afuera. 5-0, te iba a decir que creo que Taibo anotó todas, en el pasado partido contra Alcobendas, creo recordar. Falló una, pero bueno, estuvo efectivamente con un nivel muy alto. Y patadas difíciles, ¿eh? ¿Sí? De difíciles, patadas de difícil ejecución y conseguía muchísimos puntos ahí con el pie. Ya saca el Cisneros de centro, no espera ni un momento. ¿Sí? O sea, es el Papa el que recicla esa bola, el que consigue recoger a dos manos, se va directamente al suelo, hace la abierta. Pablo Gil con la delantera. Efectivamente, creo que era Valentín Gamazo el que entraba, Pablo Gil. Ahora para Álvaro Fernández, Flecky. Intenta jugar con Gaby Vélez, Pablo Gil de nuevo. Para Mieji Molle, el Marbellí, que consigue avanzar metros, saca su equipo de la 22. Balón atrás para la disponibilidad de Pablo Gil. Y ahora la patada de Álvaro Fernández. Patada que llega hasta el campo de Cisneros. La recicla el conjunto maileño, era Francisco Soriano el que cede el balón para que juegue Tomás Antochi. Ahora Irusta, que juega con la delantera, el medio melé de Cisneros. Posesión para el equipo maileño prácticamente, pues en la mitad del terreno de juego. Otra fase más, ese balón que se ha caído, está en ventaja de Aván. Y efectivamente, como tenía la posición Cisneros, pues para el colegiado, el partido. Vamos a ver esa primera melé que tanto te gusta, Víctor. Sí, señor, la primera melé, que ya sabéis que es como la primera novia, porque todas se parecen a la primera. Y bueno, pues parada de, para el tiempo colegiado. Hay un delantero allí que está recibiendo asistencia del personal sanitario de Cisneros. Parece que te puede estar conmocionado. Le están ahí haciendo mover el cuello. Ya se acerca el médico del Quesos entre Pinares para ver qué es lo que pasa y a ver si puede continuar en el partido o no. Sí, ha tenido una ligera conmoción, ¿no? Da la impresión. Y bueno, están evaluando al jugador. Yo creo que ha sido algo de cuello y están valorando la posibilidad de que pueda haber conmoción o no. Parece que puede continuar el jugador de Cisneros, gracias a Dios. Sí, y se va a reanudar el encuentro, partido en balón a la melé, primera melé del encuentro. Era Nicolás Fernández Durán el que recibía la asistencia, el que estaban evaluando el alcance de esa contusión. Además, primera línea, lógicamente debía esperarse para que se forme esta melé. Vuelve a estar el crono en marcha, va a poner el balón en juego Pablo Gil. Escuchamos al árbitro cantando las fases de la melé. Introduce el balón Gil. Hay mucha estabilidad ahora. Pablo Gil que sale con el balón para Flecky. Este intenta conectar con Alex Alonso. Ha recuperado el balón Cisneros. Ese balón que se lo ha llevado Pablo Gil después de un error en la transmisión global del equipo maileño. Y ha habido a banco, lo cual va a haber melé de nuevo para el Quesos entre Pinares. Hay una van del conjunto madrileño. Hay un posterior aban en esa transición de balón entre Pablo Gil y creo que era Gaby Vélez. Se les caía hacia adelante y el colegiado la sala, se va a ese primer aban. Y de nuevo se formarán esos paquetes de delanteras, esa melé. Bueno, pues van variando los marcadores. Los que empezaron a las 12 sobre todo, Zamboyana 15, Guecho 19. En 30 minutos de juego, muchísimos puntos. Ya lo estamos viendo en muchos partidos de Guecho este año. Y en Ordizia ya está, minuto 38, 18-0. Va ganando Ordizia al Barcelona. 0 puntos del Barcelona en 38 minutos. Con el potencial ofensivo que tiene, sobre todo en esa línea de 3 cuartos. Tremenda, balón que va a introducir Pablo Gil en la melé, mucha estabilidad, empuja a Cisneros, tiene que talonar rápido el balón es para Flecky, este conecta con Axel Papa que consigue romper por el medio. Vamos a ver cómo tiene a Baltazar Taibo, efectivamente, y ahí está Taibo que si tiene velocidad y tiene piernas va a llegar efectivamente al ensayo. Ensayo de Baltazar Taibo con esa buena ruptura de Axel Papa por el medio de la defensa, consigue el segundo ensayo el Quesos entre Pinares. Cuando apenas estamos en los primeros 6 minutos y medio de juego, muy de cara se le está poniendo este partido al Quesos entre Pinares, negro. Sí, veíamos ahí en la salida de esa melé, donde el Quesos entre Pinares parecía que perdía la inercia, parecía que le cedía el empuje al Cisneros. Una introducción un tanto extraña, veíamos cómo salía el pie muchísimo de Pablo Mijimoye para ese talonaje. Se giraba un poquito la melé y conseguía el Cisneros hacerse con el empuje, talonaban tenso atrás. Parecía que no quería salir, pero al final la mete el tercera línea dentro del pasillo, la liberan atrás. Una
apertura rápida al flanco derecho del ataque del Quesos entre Pinares, esa ruptura, esa diagonal cortita trazada por Axel Papa, que encontraba la espalda del conjunto madrileño, y a continuación, bueno, pues la acompañaban Baltazar Taibo y el otro ala del Quesos entre Pinares para Jaime Moncada, para, bueno, pues Baltazar Taibo con esa opción de pase todavía allí a la línea de cal, bueno, no le hacía falta y conseguía marcar allí frente al junto al banderín y transforma, ahora sí, Taibo. Otra patada que no era nada fácil, ahora sí con el viento a favor, que yo creo que ahí puede influir hoy bastante en las patadas, bueno, viento lateral, bueno, medio. Más bien en contra, Víctor. No, hombre, contra, viene de lado, antes sí que lo tenía más en contra. No seré yo quien desdiga una estrellita. 10-0 de marcador, 12-0, perdón. No me distraigas que digo mal el marcador, negro. Balón a favor del Quesos entre Pinares. Ha conseguido capturar bien el balón. Intenta montar el mol. Le tienen que soltar. Eso es lo que marcaba la sala. Ahí está Pablo Gil, que cede el balón para que sea Pisulla. Moncada creo que era el que... Balón, sí. Balón de Pablo Gil para la patada de Álvaro Fernández. No, Moncada no puede ser, ¿no? No. Sí, era Pisulla. Balón para Cisneros, el conjunto madrileño. Pues mira, no es Saloña, es Saloña. Ni Moncada. Era Saloña, venga. Vamos a ver si nos centramos. Si nos centramos, eso digo yo. Balón para Cisneros, que quiere jugar rápido, fiel a su estilo. Está ya pisando el campo del Quesos entre Pinares. Otra fase más para el conjunto madrileño. Tienen que llegar los placajes. Ahora es Vinuesa el que intentaba jugar. La ha tocado Saloña, no ha podido recuperarla, se ha ido el balón hacia adelante, con lo cual vamos a tener malo. Melea a favor de Cisneros. Se le iba hacia adelante, se quejaba o se... Bueno, pues le sentaba mal a Saloña, un especialista en ese tipo de acciones, un jugador muy listo para esos cortes de balón. Bueno, pues vamos con los spoilers gordos, Se mueve ya el marcador en Alcobendas, primer golpe de castigo a favor del equipo local, perdón, 3-0 se pone Alcobendas el líder ganando al Silverstone El Salvador, y ya hay descanso en Ordizia, 25-0. Madre mía, mucha diferencia ya la que tiene Ordizia, Ya tiene... Difícil remontar 25 puntos en contra. Si no me confundo, tiene el bonus ofensivo, tendría ahora, fíjate, en una primera parte el conjunto de Guipúzcoa, el conjunto guipuzcoano. Al suelo eso, cuidado con esas primeras líneas. Sí. Vamos a ver, el colegiado va a pedir que haya estabilidad. Y bueno, yo creo que le está cantando algo el asistente, desde este lado. Sí, o sea, se quedaba ahí un poco corto en la entrada el Facundo Nicolás Ávila y que Raúl Calzón estiraba mucho el empuje y se iba directamente al suelo. Bueno, pues vamos a ver si hay estabilidad ahora de nuevo en la melé. Según las primeras líneas, era el golpe de castigo. Vuelve a hacer lo mismo Facundo Nicolás Ávila, le propone que entre él para estirarle el apoyo, para que tenga menos palanca, tenga menos posibilidad de empujarle. Y ahora entiende el colegiado que hay castigo de ese 3, que se queda un poco retraído, ¿no? No entra en el set. Bueno, pues está la patada de Álvaro Fernández, Flecky, que consigue avanzar metros. Va a haber touch a favor del conjunto del conjunto vallisoletano. Colegial hoy es el Colegio Cisneros. Y es el balón a unos 30 metros de la zona de marca. Vamos a ir formando ya Alberto Pisulla en ese... Madre mía, lo que ha crecido este chico en lo que va de temporada, Físicamente, ¿te refieres? Trabajo de gimnasio. Muy grande. Ahí está ese balón que ha conseguido ganar Coque Ortiz, cede para Pablo Gil, este para Flecky. Flecky. No, es Gaby Vélez. Perdona. Que era Gaby Vélez. Sí, Gaby Vélez, el que había llegado el balón desde Flecky. Ahora es Guillo Mateu el que quiere irse hacia adentro, cae en el placaje. Ese balón que está suelto lo va a recuperar Cisneros, pero sigue hacia adelante. Iba a ser Abán, pero bueno, el balón lo tenía en posición de Cisneros, ¿no? Pero bueno, la para el jugador de Cisneros porque la bola salía rodando y probablemente haya entendido el árbitro que hay Abán también del conjunto madrileño. Entonces se va al primer Abán. Bueno, primer ensayo en Alcobendas, lo consigue Silverstone El Salvador, se pone por delante 3-5, en ensayo se lo dan por aquí Armatiuk. Y Samboyana, que remonta, se pone 22-19 en últimos instantes de la primera parte ante el Guecho. Por ahora, el que está 0-0 es el Independiente
contra Ciencias. Partido, por todo lo bajo. Partido muy importante para esas últimas. Ahora se cambia de lado el árbitro y desaparece ese problema. Sí. Ahí entre... Intenta empujar el queso entre Pinares. Se gira, hay que volver a empezar. Y repetiremos como las natillas. Recordemos que esta norma cambió hace 2 años, ¿no? Antes en una mele girada se cambiaba la introducción del balón, ahora se repite, ¿no? Siempre que hay una mele girada. Pues mira, ya llegan los primeros puntos en Santander, los hace el equipo visitante, Ciencias 0-7, se pone allí el conjunto sevillano, minuto 8 de juego. Pues eso es un rival directo, Independiente Ciencias son rivales directos. Recordemos que Independiente es último, tiene tan solo un punto, Ciencias tiene 3, si no me falla la memoria. Bueno, la melee del queso se está rindiendo a buen nivel, vemos cómo la tienen que sacar y castigo. Y golpe castigo. De castigo a favor del queso entre Pinares. Se levantan. No aguantan el empuje, se levanta un tercera línea para intentar no perder la posesión del balón, concretamente el 8. Bueno. Y va a lanzar a touch Álvaro Fernández, bueno, ya lo hemos dicho, Flecky, todo el mundo lo conoce como Flecky. Flecky, una gran recuperación para el Quesos Entre Pinares, uno de sus capitanes, un hombre que lo ha pasado muy mal en la temporada anterior y parte de la anterior con esos problemas, creo recordar que en la espalda era, ¿no? Estuvo muchas jornadas, mucho tiempo lesionado, uno de los los capitanes del Quesos Entre Pinares. Bueno, pues balón en el saque de lateral para el Quesos Entre Pinares. Bien ganada, de nuevo. Tirando de estrategia, parecía que iba a la última plataforma y elevando a Coque Ortiz, el que había ganado las anteriores. Pero no, era Gaby Vélez en esa segunda torreta al que iba. Puesta ahora, perfectamente bombeada, esquivando a la primera torreta de defensa del conjunto madrileño. Ahora con el pick and go, avanzando muchos metros, Pablo Gil para otro Pablo Mijimoye. Intentando avanzar metros, balón al suelo, rack. Será castigo, No lo entiendo así la sala. Ahora sí, golpe de castigo. No se retira. Y vamos a ver por qué. No, será simplemente. No sé si hay. Se lo pintaban a Gonzalo Vinuesa, si no me equivoco. El balón, pero el número 10 no se impide retira. Que salga el balón. Es un gol que se derrumba, no. Sí, pero si el balón está emergiendo, no puede impedir que salga a propósito. Y pedirá Mele el conjunto vallisoletano, entiendo. Vamos. Me juego unas manillas de cerdo con patatas, que es así, negro. Mele. Balón a la Mele. Que va a poner en juego Pablo Gil. La ganó la apuesta, Yo no me he apostado nada, Víctor. Bueno, vamos a ver, esta Mele está dominando en esta fase estática. El queso siempre final, esta Mele es prácticamente a 5 metros, muy centrada. De esas que se puede jugar para cualquiera de los dos lados. Bueno, pues introduce el balón. Supongo que intentarán el empuje. Pues no, está como la Gaby Vélez. Vélez en cortito. Se quiere hacia adentro. No llega. No ha llegado por centímetros, te diría yo. Balón todavía para el Quesos Entre Pinares, que va a tener que seguir insistiendo. Es balón madrileño, lo ha recuperado madrileño. Cisneros, efectivamente, recupera el balón Cisneros, que tiene que jugar. Eso es Abán, hombre, desde donde sale a donde cae la bola, eso es Abán. Eso, intenta avanzar el jugador, era el zaguero Francisco Soriano, y Quirusta, que juega para Gonzalo Vinuesa. Bueno, pues han salvado la situación los jugadores de Cisneros. Jugando a la mano, como siempre, intenta romper ahora el equipo madrileño por el centro. Busca recuperar la posición en el contrarrack. Está en ventaja. Está dando ventaja y golpe de castigo de nuevo del Quesos Entre Pinares. Sí, vemos ahí a un hombre del Quesos Entre Pinares. En este caso es Alberto Pisulla, el que está tapando la liberación del balón. Se tira por el... donde está el balón e impide esa liberación del balón. No cae con el balón agarrado en lo que sería un balón injugable, por lo que la sala... Luis La Sala entiende que es castigo en contra del Quesos Entre Pinares. Se la juega al lado largo, Bueno. Gonzalo Vinuesa. Busca viento a favor. En este caso lo consigue, saca el balón fuera. Y bueno, mira, está ahí el asistente, es Eduardo Francés. Nuevo árbitro de Castilla y León en la categoría nacional. Pues creo que... Es que creo que andan... No se oyen entre ellos. No se oyen entre ellos, me da la impresión, sí. Aparte de este micro que les ponemos nosotros a los árbitros, pues tienen un sistema de transmisión para hablar el árbitro con los asistentes. Esperemos que no haya apagado el nuestro.
No digas. No, le oímos correr. Si no, le pegamos una voz desde aquí. Bueno, balón que va a poner en juego Cisneros. Solo tres jugadores en la touch, ¿eh? Touch. Gonzalo González. Cuatro, al final un cuarto que se incorpora. La consigue ganar Cisneros. Juega el balón para Nicolás Fernández. Este cede, va a jugar ahora de nuevo Irusta. Ese pase, que era malo, pero le ha salido bien a Cisneros. Ese balón que iba hacia adelante, yo creo que muy claramente. Y efectivamente, ha sido el colegiado, ¿no? Ese Aván. Ahí Aván. Balón a favor del conjunto colegial. Balón a favor del... Hay un palmeo, pero Quesos, hacia atrás de un jugador del Queso. Si fuera hacia adelante un nocón forzado, o sea, sin intención de cogerla, pues sería castigo. Pero novedades en los marcadores. Recorta a distancias Independiente, 3-7. Comienza la segunda parte en Ordizia con ese 25-0. Y llegamos al descanso en Valdiria Leo con ese Samboyana 22, Guecho 19. En Alcobendas, en la Comunidad de Madrid, sigue ese 3-5 a favor de Silverstone Salvador, en un choque directísimo por los primeros puestos. Y bueno, pues del que os iremos contando, haciendo ese spoiler. Bueno, yo soy de los que cuentan el final de la película. Yo cuando salgo del cine, si veo a un amigo, le cuento cómo acaba la película. Le digo siempre, el asesino es el mayordomo, ya lo sabes. Fomentando el cine. Ahí, y la cultura. Balón para Pablo Gil. Ahí está, buena acción de contraataque ahora del Queso entre Pinares. Baltazar Tebo, que pasa el balón a Axel Papa. Y está Axel Papa, que no le tiran, que sigue girando sobre sí mismo. Vamos, y avanza muchísimos metros. 10 metros. Sí, sí. Pablo Gil, y ha cortado el balón, muy listo. Era Martín Fernández, que avanza metros. Tienen que intentar placarle. Los jugadores de tres cuartos han conseguido pararle, pero ya ha pisado la 22 contraria. Cisneros ha estado muy bien ahí, el 8 del equipo brasileño, y tiene ahora jugadores con superioridad para conseguir el ensayo. Ensayo de Cisneros. Ensayo del conjunto madrileño. No ha alcanzado a ver quién era el jugador que posaba el oval. Ahora lo confirmaremos. Pone el 12-5 en el marcador. Ignacio Rodríguez Guerra. Está Teto al... a la salvación, ¿eh? Teto Towers. 12-5 para el Quesos entre Pinares. Y Cisneros, pues... pues mira, con ese robo de balón de Martín Fernández, que ha conseguido crear esa superioridad, ¿eh? Sí, rompía por completo la defensa del Quesos entre Pinares, un poco semejante a la acción del primer ensayo del Quesos entre Pinares. Al final te obligan a replegarte cuando ya han roto tu defensa y bueno, pues llegas tarde y tú vas de cara a ese balón y tienes posibilidad de incorporar muchísimos jugadores a ese apoyo, aparte de que aquí surgía ya con una ventaja tremenda de muchos hombres ahí en el flanco izquierdo del ataque del conjunto madrileño. 12-5 para el BRAC. Hay movimiento del marcador en las terrazas. Golpe de castigo de Javier López. 6-5, va ganando Alcobendas. Partido igualadísimo, allí es minuto 22, por lo que veo. Bueno, pues va a intentar la transformación. El viento le favorece. Y yo creo que es buena, sí, efectivamente, sí. 12-7, se pone a 5 puntos en el marcador Cisneros. Bueno, pues a pesar del dominio que hemos visto de esos entrepinares. Sí, la primera vez que pisa el campo con fases el conjunto madrileño y consigue hacerlo puntos, ¿eh? Sí, sí, no solo consigue hacer puntos, sino que hace 7 puntos además. Consigue hacer la jugada completa, el ensayo transformado, 12-7 en el marcador. Se va a reanudar el encuentro con la patada de Álvaro Fernández desde el centro del terreno de juego de la apertura del Quesos entre Pinares. Patada alta que busca Alex Alonso. Es Axel Papa el que la consigue tocar y le echa fuera. La ha echado fuera Juan Fonseca. Dice francés que ha salido fuera. Sí, sí, yo creo que sí que ha pisado con la pierna fuera, con lo cual va a ser touch a favor de Cisneros, touch a favor del conjunto madrileño. Trataba Axel Papa de quedarse dentro, veía que tenía muchos jugadores ahí en el apoyo y que podía sacar oro de esa situación, pero le sacaban las piernas fuera. Gonzalo González, que va a poner el balón en juego, el talonador del conjunto madrileño. Ese balón que se le escapa en esa... sí. Esa jugada de estrategia, no ha habido la suficiente coordinación entre el talonador y el saltador. Y ahora es Alex Alonso el que porta el oval con Baltazar Taibo, ganando muchos metros el Quesos entre Pinares. Por el lado derecho, el que la ganaba en la TUS, por cierto, era Carlos Valentín Camazo. Es balón madrileño, ¿eh? Sí.
Que te decía que el que ganó la tusa era Carlos Valentín Gamazo, que siempre se lleva esas bolas sueltas, si te das cuenta. Tiene ahí, siempre está metido por ahí Valentín Gamazo. Patada cruzada, buscando la espalda, la encuentra, patada prodigiosa, ¿eh? Sí, muy buena patada, el balón sale fuera y bueno, pues no decide jugarla rápido Coco Ortiz, sino que va a ser touch a favor del Quesos Entre Pinares. Sí, no estaba cubriendo aquí la línea de cal. El ala, aparte de que tenía muchísima profundidad esa patada, le favorece el bote. A Coque Ortiz, portando el balón, se lo da ya a Pablo Miejimoye. Más novedades, Independiente se pone por delante 8-7 en el marcador y Ortiz amplía su ventaja, 30-0 ya. Uf, una diferencia muy grande ya la que tiene. 10 minutos 45. Carlos Valentín Gamazo, que la llega a tocar a dos manos, se parcial. Ve perfectamente que es parcial. O sea, porque de hecho. A ver qué decide Cisneros. Pues es que con este viento la touch es complicada, ¿eh? Pídemele. Bueno, en la última melee más o menos han logrado aguantar algo más. Desde luego que la melee con este viento es complicada y sobre todo si la tiras al último. Sí, lógicamente, hay que intentar. Bueno, conservar, ¿no? Intentar ser. Semifallo, ¿no? Del Quesos Entre Pinares ahí en la estrategia. Yo creo que lanzar una bola ahí al último, tan bombeada. Bueno, pues balón que va a poner en juego de nuevo Ike Irusta. Oímos al árbitro cantando las fases de la melee. Quesos parece que forma, la soltará ahí Ike Irusta. Esta vez no consiguen imprimirles castigo. Ahora era Rafael Escario el que conseguía entrar, avanzando metros, rodando sobre el suelo. Vamos a ver que va a jugar rápido de nuevo Cisneros, fiel a su estilo. Ike Irusta quiere ir hacia adentro. Otra fase más para el conjunto madrileño. Está jugando en ventaja, además está jugando con red el conjunto madrileño, que a pesar de todo, pues mira, está ya ahí a línea de 5. Otra fase más, canta el árbitro a fin de ventaja. Gonzalo Vinuesa se quiere ir hacia adentro. Está prácticamente a 2 metros de la zona de marca ya, Cisneros. 2 metros me parece exagerado. Y ahora castigo por retenido. Por retenido. Fíjate que tenían ese, fin de ventaja, dije. Esa ventaja a favor. Y reclamaban a los jugadores de Cisneros que debía volver a la ventaja, pero el árbitro le había cantado el fin de ventaja, así que es verdad. Pues bola extra para el Quesos Entre Pinares, porque se libra ahí porque ha pitado fin de la ventaja. Al final cometen ese retenido. Yo creo que se precipitaba ahí el conjunto madrileño, que tenía el Quesos Entre Pinares donde quería, ¿eh? Está Álvaro Fernández Flequi, saca el balón fuera, va a haber touch. Pues no llega a la línea de 40, balón para el Quesos Entre Pinares. Tienen que achicar con el viento en contra y racheado hacia un lado. Sí. Componente diario suroeste, ¿eh? Sur-suroeste. Vale, bien, 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 bien ese matiz. Ahí está Miejimoye, 5 jugadores en la touch del BRAC. Ahí está Coco Ortiz saltando, la toca. Se le cae el protector y todo a Coco Ortiz. Y ahí, ahora el balón ha llegado a Axel Papa, que inicia otra serie de contrapiés tremendos, eléctrico. El jugador argentino. Un jugador que está ganando galones en el Quesos Entre Pinares, sí. Un jugador que está protagonizando. Había llegado quizás con un perfil bajo, por decirlo de alguna manera, ¿no? De jugador quizás de vamos, jugador. Pero el bajo quiere decir que no parecía una estrella, pero es verdad que va ganando muchos minutos, ¿eh? Va ganando, bueno, pues haciendo ensayos, avanzando siempre muchos metros. Guay, y está la patada de Flequi. Lo ve perfecto Flequi ahí, ese flanco descubierto en la defensa del conjunto madrileño. Es verdad que tenía muchos hombres, acopiaba muchos hombres ahí el Quesos Entre Pinares en el flanco derecho de su ataque. Tenía que subir el ala para impedir esa posible superioridad numérica, y Flequi lo entendía perfectamente, que le habían descubierto ese flanco, y aprovecha para meter 20 metros al conjunto madrileño en su campo. Y de hecho, bueno, pues ahí llegaba el ala Jaime Moncada para, si el balón se hubiera quedado dentro, hubiera sido una ocasión muy clara, ¿eh? Para el BRAC, balón para Cisneros desde el lateral. La ahora completa. Gonzalo González. La deciden jugar. Bueno, pues ahí Arturo Torre y parcial. Y vamos a ver qué pide. El mismo error que cometía el Quesos Entre Pinares anteriormente lo comete ahora el Cisneros. Yo creo que error de estrategia, ¿no? Un aire que en cuanto coge un poco de vuelo la bola es impredecible, que es lo que va a hacer el balón. Y les pasaba lo mismo. Bueno, pues pide melee ahora el Quesos Entre Pinares. Por ese parcial, ese saque parcial que ha cometido Cisneros, con lo cual balón en posesión para
el conjunto vallisoletano, el actual campeón de liga, recordemos. Y de hecho el equipo que encabeza esa clasificación histórica de títulos de liga, después de ese que, bueno, que ganó el año pasado, que ganó, recordemos, pues se tuvo que cancelar la competición y se decretó por parte de la federación que el BRAC, que iba líder, pues es el campeón de la 19-20. Podemos hablar de justicia, pero la verdad es que un título triste, yo creo que... Sí, desde luego. Y ahora, madre mía, mira, que... balón para Moncada. Vamos a ver Moncada que decide asegurar la posición. Llega el Papa en apoyo para conseguir echarle abajo. Balón ahora para Gaby Vélez, otro contrapié de Vélez, apoyado por Valentín Gamaz y por Sacha Casañas. Es Pablo Gil el que mueve el balón ahora para Alex Alonso. Este creo que era Miejimoye, me parece que el que entraba ahora, no me ha dado tiempo, sí, a verle entraba, bien. Entraba en cortito Miejimoye, ahí ahora, integrándose en el, entre la línea de tres cuartos. Ha rescatado el balón Casañas, pues está haciendo unos buenos contrarracks ahora Cisneros, metiendo mucha presión y decide el árbitro que es golpe de castigo del Quesos entre Pinares por jugar el balón en el suelo, en el rack, con lo cual recupera la posición el equipo madrileño, que se ha esmerado ahí en los contrarracks y que ha puesto muchos problemas. Sigue moviéndose los marcadores en Valdivia del Edo, 27-19, va ganando la Samboyana, está remontando y ya cogiendo un distancia. Ese partido empezó a las 12, por cierto. Y en San Román, es que siempre me confundo con San Román y San Amaro, pero San Román en Santander, 11-7, ganando Independiente Ciencias. A Ciencias, recordemos que el de San Amaro, que se tenía que jugar, pues no se juega esta jornada por positivos en la plantilla, positivos por COVID, en la plantilla del... De Sabelles. De Les Sabelles, del conjunto valenciano. Estamos teniendo un inicio de 2021, negro, entre el COVID y Filomena, nos están dando... disgustos, nos están dando disgustos. Pal pelo, la verdad. Madre mía. Pues aprovechaba perfectamente ahí el conjunto madrileño. Lo hacía perfecto, no saltaba a la defensa el conjunto vallisoletano. Y aún así erraba ahí en esa recepción, en la última plataforma, cometía van. Pues sí, iba a ser balón en la melé para el Quesos entre Pinares. Recordemos esos choques de primera línea, Raúl Calzón, Pablo Mejimoy y Alberto Pisulla. Del equipo vallisoletano y el equipo madrileño, Nicolás Fernández Durán, Gonzalo González, Facundo Nicolás Ávila, los seis que están ahí en esta melee, que pues es justo en la mitad del terreno de juego. Los hermanos blancos, y en el anterior partido eran titulares, pues ahora velando armas ahí, ¿sí?, en el banquillo. Y Pires, los tres fueron titulares y los tres son los que están en el banquillo. Esos cambios, como comentábamos, de Diego Merino, siempre rotando mucho, dando protagonismo a todos los jugadores. Pablo Gil para Álvaro Fernández, este conecta con Guillo Mateu, que intenta ir hacia adentro, sufre el placaje. Hay varios jugadores ahí, ahora castigo por retenido de Guillo Mateu. Buena acción defensiva de nuevo de Cisneros. Seguimos con el 12-7 en el marcador. Llegan los apoyos. Llegan los apoyos y lo único que quieren ganar es la posición. No hacen el cocodrilo, que se llama, ¿no? El tirar al defensa al suelo para que tenga que soltar ahí el balón. Entonces, o se la dejan levantar o desde luego está sobre sus pies. Llega, sí, llega por la puerta, llega perfecto. O te la dejan levantar o lógicamente está cometiendo retenido. Bueno, pues ha pedido palos, Gonzalo Vinosa, desde campo propio. Tiene el viento a favor. Entonces, bueno, es una decisión complicada, arriesgada, pero bueno, pues tiene su lógica, ¿no? Ese 12-7 va a buscar los palos Gonzalo Vinosa. Vamos a ver si tiene posibilidad. Cuando se mueven los marcadores, se vuelve a poner Ciencias por delante, Santander 11-12. Con un ensayo de Jorge Tedorache y otro golpe de castigo de Javier López en Alcobendas, 9-5 va ganando Alcobendas a Silverstone en Salvador. Allí es minuto 33 de juego. Bueno, pues vamos a Gonzalo Vinosa, que busca la concentración. Ese balón que, bueno, pues ha ido desviado, se va afuera, zona muerta, con lo cual va a ser saque desde 22 para el Black Quesos entre Pinares. Era muy complicado el castigo, pero bueno, sí, a querer intentarlo Vinosa. Escorado ahí a la izquierda de su pateo, con un viento que le favorecía. Y ahora es Flecky el que intenta un saque de 22 larguísimo. De nuevo, Tomás Antochi es el que ha recuperado el balón. Llegan los placajes de Valentín Gamazo y de Raúl Calzón. El balón todavía para Cisneros. Pablo Mijimoy en la presión. Y bueno, pues intenta jugar Cisneros, está defendiendo bien ahora el Brac. Buena 4. Ahora
Es Carlos Valentín. Tiene ventaja. Tiene ventaja por meter cinco, manos en el rack. Sí, Cacha Castañas. Número 5, entrada lateral. Entrada lateral, le dice el colegiado. Pues lo ha visto. Lo ha visto desde otra perspectiva que lo he visto yo, porque a mí me parecía que Sacha Casañas entraba por la puerta perfectamente, pero bueno, lo entiende así Luis Lasala, y si lo dice él, hay que respetarlo. Bueno, pues balón fuera en el saque de lateral por parte de Cisneros. Vamos a la tucha a favor del conjunto madrileño. Y Sacha Casañas, bueno, pues cayendo en errores que en el partido anterior también se los arbitraron, sí, en pues varias sí, ocasiones, ese juego en suelo, que muchas veces es muy difícil de ver por parte del colegiado, y que cuando hay una desconexión entre lo que piensa el jugador y lo que piensa el árbitro, pues... El que tiene que cambiar es el jugador. Lógicamente, lógicamente, el que manda es el árbitro, desde luego. Balón de Gonzalo González en esa touch, la saca, bien ganada por Cisneros, que quiere montar el mall. Ha avanzado algunos metros, bueno, se ha derrumbado. Derrumba perfecto Pablo Mijimoye, el portador del balón, con contundencia. Ha impedido que avanzara. Ahora está jugando en corto para Facundo Nicolás Ávila. Intentando jugar con delantera Cisneros. Ilustra ahora para Nicolás Fernández Durán, otro pilier. Otra vez Ilustra repartiendo juego ahora para Manuel Neco. Y de nuevo el Cisneros en zona de 22, es la segunda sí, vez que llega, ¿eh? Su primer centro Rafael Escario, ahora el que intentaba entrar, quiere pescar Carlos Valentín Gamazo. Le dice a Carlos Valentín Gamazo que se apoya en el suelo y que tiene que soltarlo, y tiene razón el colegiado, ¿eh? Balón ahora para Nicolás Fernández Durán. Otra fase más para Cisneros, cara va por el eje profundo. Creo que era Martín Fernández intentando avanzar metros. Fuera de ahí dos. Vamos a ver qué hace ahora el conjunto madrileño. Sí, sí. Juega al pick and go, sigue jugando ahí al pick and go en posiciones centradas. Y ahora la recupera, el queso sí, entre pinares, ¿eh? La ha recuperado, quedaba el balón suelto. Creo que era Gaby Vélez el que se encontraba la bola suelta y la cogía para él. Patada, ya la patada de Flecky, la puede tirar directa, efectivamente, para ganar metros. Pondrá en juego la touch el conjunto madrileño, que lo hace rápido, sí, saca con Fran Soriano. Fran Soriano, que busca la posibilidad de contraataque, anchando muchísimo el campo. Busca allí ese para Ignacio Rodríguez Guerra, avanzando metros el conjunto de Cisneros, llega ya a la 22. Cisneros, que nunca nos defrauda con su juego, siempre un juego muy rápido y muy veloz. Y vuelve a estar dentro de la zona de 22 sí, del queso entre pinares, ¿eh? Se quiere hacia adentro de nuevo el jugador de Cisneros, otra fase más para el equipo madrileño. Gonzalo Vinuesa, ese balón en el aire que busca a Juan Fonseca, ha botado, se ha ido fuera y tucha 5. No le ha tocado a nadie, ¿no? Con lo cual será tucha a favor del Quesos entre pinares. A 5 metros. Cuando estamos en el minuto ya 35 de juego, nos quedan 5 para el final. Cuando hay problemas allí para Pablo Gil, tienen que salir las asistencias. En Ordizia, 39-0. ¡Buf! Madre mía, hay que ver ahí ese partido, ¿eh? Hay que ver ahí ese partido. 39-0 el Ordizia arriba, la verdad es que... No es lo que escribía el guión, ¿no? No, me escribía un partido muy igualado entre equipos llamados a, desde luego, a estar en el grupo de cabeza, pero bueno, con más igualdad. Dice que hay que esperar, no sí, está al medio, se para el crono. Y bueno, pues recordemos, ese 39-0 va ganando también, de nuevo se pone por la Independiente, vaya partidazo que se está viendo en Santander, alternativas 16-12, va ganando Independiente a Ciencias. Seguimos con el 9-5 en Alcobendas y seguimos con el 27-19 en Valdiria Leu, aquí en Pepe Rojo 12-7. Pues vale, partidos bastante igualados, quitando ese partido desde luego de Ordizia. Y el partido también que empezó a las 12 de Samboyana, que tiene 8 puntos, que ha empezado sufriendo mucho. Ha empezado hasta 3-14, iba por debajo en el marcador en los primeros minutos ante un Guecho que este año quiere ser muy jugón también y que hemos visto en otros encuentros. Pero al final, bueno, pues bueno, va pues imponiéndose Valdiri. Pablo Gil creo que no va a poder continuar, ¿eh? ¿O sí? Parece que se le llevaba al médico, pero Pablo Gil quiere continuar ahí con un golpe en las costillas, en el lado derecho. Vamos al lateral azul. Le están convenciendo para que no juegue, ¿eh? No le deja el médico continuar, ¿eh? Le dice que se retire, por lo tanto, pues entrará en juego Ignacio Morchón, Ignacio Morchón, claro. El otro bueno, medio pues, melé. Otra baja más para el que esos entrepinares. Se retira Pablo Gil, entra Nacho Morchón. El jugador Baisoletano, que recordemos estuvo el año pasado jugando en Sevilla en el Ciencias.
y que ha vuelto a su club, al BRAC. Al club que le vio crecer. Sí, qué bonito, ¿eh? No quería ser yo tan nostálgico, pero... Negro, tú eres un poeta, desde luego. Balón que va a poner en juego Pablo Mejimolle. Ahí al primero, ahora sí, no cometen el error de lanzarla atrás y especular con la... con que el viento te ayude o no te ayude. Ahora con Gaby Vélez, Gaby Vélez que amaga al interior. Ahí está el del Puerto Santa María, bola para Nacho Morchón. Viene en el contrarack Cisneros, que mete mucha presión. Y ya se escora ahí Flecky. Sí, va a buscar la patada. Mira, mira, cómo amaga. Uy, madre, qué acción en el propio. Le intentan echar abajo para que sea melea 5. Problemas. Va a ser melea 5. Y melea 5 a favor de Cisneros. Cómo ha arriesgado Flecky, ¿eh? Muy atento a la defensa del Cisneros. Flecky perfectamente colocado. Pensaba que estaba cubierto por el reagrupamiento, pero le llega la presión. No se la puede quitar de encima. Y Cisneros, pues, haciendo los mejores minutos, ¿eh? De esta primera parte. Sí, señor. 18-12, Independiente contra Ciencias. Transformó un gol, un ensayo que estaba pendiente. Y Samboyana 32, Getxo 19. Y es minuto 56 de juego. Bueno, a ver, esa melee complicada para el Quesos Entre Pinares. Ahí está sufriendo el Quesos más de lo que esperaba, ¿eh? Sí, sin duda. Yo creo que el Cisneros ha salido jugón, ha salido dispuesto a jugárselo contra el Quesos Entre Pinares. Introduce el balón Irusta. Mucha estabilidad en la melee. Parece que va avanzando. De hecho, el equipo madrileño, de hecho, va avanzando. Y dice el árbitro que hay que repetir. Sí, no hay la melee. Parece que se gira. Y de nuevo, bueno, pues introducirá Iker Irusta. Sí. Ike Irusta, no Iker. No, Ike. Vamos allá a Morchón, que ha salido antes de lo que pensaba al campo. Seguramente, sí. Haciendo ejercicios de calentamiento. Ignacio Morchón. ¡Set! Reto uno. Introduce el balón, Irusta. Avanza metros. Cisneros, Irusta cede. Para que sea Vinuesa que os siga el ensayo. ¡Ensayo de Cisneros! Bueno, pues es prácticamente 12-7, con 5 puntos se van al empate. Empata y 12. Probablemente de la vuelta al marcador, sí, con sí. Una patada bastante centrada. Saltando la banca aquí en Pepe Rojo. Después, fíjate que a los 10 minutos, creo que era de juego, ya estaba el partido 12-0. Parecía claro para el Quesos Entre Pinares, pero Cisneros, que se ha agarrado al encuentro, se pone con 12-12 y esa patada de Vinuesa, que es patada, pues... bueno, pues yo creo que asequible, muy asequible. Y yo creo que pueden irse al descanso por encima en el marcador, ¿eh? Sí. Nos queda por nuestro crono apenas 40 segundos de juego. Supongo que habrá última acción todavía. Ahí está Vinuesa, que logra la transformación. Me había adelantado, pero bueno, es que sí que la veía 12-14. Y bueno, pues va a tener la última opción el Quesos Entre Pinares para intentar dar la vuelta a la situación. Es cierto que el viento ha sido a favor de Cisneros, pero no menos cierto que... Sí, sí, el Cisneros ha visto que, sobre todo en los últimos 15 minutos de esta primera parte, se ha venido arriba, ocupa mucho campo del Quesos Entre Pinares, campo que en esos primeros 25 minutos se le veía negado. Ha visto que ocupaba, que era capaz de ocupar campo al Quesos Entre Pinares, que era capaz de hacerle oportunidades y, bueno, pues ha estado en el partido. Balón ahora que se le escapa a Cisneros, llevaba el Papa, le placaba, tenía el balón, ¿no? Pero vamos a ver qué le dice el asistente Eduardo Francés, vamos a ver si escuchamos la conversación. Abajo de placa, el balón va hacia adelante, adelantado rojo. Lateral. Bueno, pues adelantado lateral. Rojo, lateral. Pues sí, ha interpretado el asistente lo mismo que habíamos interpretado nosotros, que le había placado cuando tenía el balón. Con lo cual, bueno, pues no, ni que no estaba en el aire, vamos, que ya había llegado abajo. Bueno, balón para el Quesos Entre Pinares en la melee. Entiendo que es última jugada ya de esta primera parte. Sí, el crono del Pepe Rojo también marca ese estático en ese minuto 40. ¡Crouch! ¡Segunda! ¡Crouch! ¡Bye! ¡Set!
parece que excede hacia las primeras líneas, introduce el balón Morchón, saca el balón Gaby Vélez para el propio Morchón, este con Flecky, conecta con Alex Alonso, que consigue ganar metros. Ay, el balón se le ha escapado, está jugando en ventaja Daván, el Brac, pero es la caseta. Última acción. Sí, es una jugada de Daván, balón muerto, y decide Luis Lasala que nos vamos al intermedio. Bueno, Negro, a mí si me dicen el minuto 15 que esto va a ir al descanso ganando Cisneros, me cuesta creerlo. A mí también, pero la verdad es que la actitud de Cisneros es impecable. Ha visto que el Quesos Entre Pinares bajaba un poco la intensidad, ocupaba campo, conseguía meterse en la zona que defendía el Quesos Entre Pinares y al final, bueno, pues siempre que ha llegado ha conseguido hacer puntos. Bueno, pues 12-14 en el marcador, yo no me iría muy lejos, tenemos... mucho por vivir todavía en la segunda parte de este encuentro. Os dejamos unos minutitos de descanso hasta ahora.
Volvemos a la segunda parte del encuentro. A ver si estamos a lo que estamos, José Carlos. 12-14 en el marcador para Cisneros. Partido, bueno, pues sorprendente. Os iremos contando el resto de resultados. En Madrid, en Alcobendas, 12-5 terminó la primera parte a favor del equipo madrileño. 41-19 va ganando San Boyana a Guecho. Y 39-5 Ordizia al Barcelona. Son los resultados de esta novena jornada.
de la división de honor es novena jornada, pero podríamos decir casi que es octava, porque casi todos los equipos tienen un partido menos por ese primer fin de semana de competición de enero que tuvo que interrumpirse todo por Filomena, por la borrasca que afectó a gran parte de la geografía nacional. De hecho, solo se disputó un partido, que fue aquel Independiente Getxo, porque, negro, y tú lo sabes eso bien, por mucho que digan, donde siempre hace bueno es en la cornisa, que se dejen de tonterías, ¿sí o no? ¿En la cornisa? Cantábrica. Cantábrica, sí, ahí siempre hace bueno. La cornisa de las casas depende de donde esté el edificio, pero la cornisa cantábrica ahí siempre se vive bien. Bueno, pues va a poner el balón en juego Gonzalo Vinuesa. Está el árbitro Luis Lasala, el andaluz, que autoriza el inicio. Patada profunda, lo intenta, pero no ha ganado muchos metros. El que la ha recepcionado es Guillo Mateu, que da esa patada, esta sí profunda, ayudada por el viento, pero se puede ir por zona muerta. No, se ha quedado ahí, va a anular y va a ser saque de 22. Mira, todavía están pintadas las líneas del pasado partido contra Alcobendas, que tuvieron que reducir la zona de marca, porque, bueno, pues había nieve. Nieve además ya dura, nieve ya casi helada. De hecho, vemos en la esquina del campo 2 todavía sigue habiendo restos del hielo de... Sí, sí. Y han pasado ya 2 semanas, de la nevada, más de 2 semanas. Balón que recupera Axel Papa. Intenta entrar el jugador argentino, tremendo, eléctrico de nuevo. Está haciendo un partido muy interesante. Balón para Pisulla. Ahí está Pisulla, que consigue ganar metros. Cede el balón atrás para Morchón. Morchón conecta con Baltazar Taibo. Mira, ha entrado Luis Sanz en el terreno de juego. No sé a quién ha sustituido. No sé si Alex Alonso, quizás. Me parece que no le veo en el... No, Alex Alonso sí que está. Ah, sí que está. Pues entonces habrá sido a Moncada, entonces. No, Moncada está también de 14. Está. ¡Hala! Pues venga, ¿quién es el que me falta? Pues no sé quién me falta. Taibo. Ah, Taibo. No, Baltazar Taibo está ahí también. Sí, sí que está. Nos estamos volviendo locos, porque no ha entrado. Entonces, por Flecky. Álvaro Fernández puede ser. No está. No está, estará Baltazar Taibo de apertura. Eso es. Ese es el tema. Y que falta es Flecky, efectivamente. Bueno, pues balón para Raúl Calzón, que intenta entrar. Buen placaje de Cisneros. Recordemos, por debajo en el marcador, el queso es entre Pinares contra el Cisneros. Ya han perdido aquí la semana pasada el Brac ante Alcobendas. No te digo nada y lo digo todo. Balón para Coque Ortiz, que quiere avanzar metros con el apoyo de Zaloña. Llega Miejimoye para apoyar Morchón, que cede el balón para Guillo Mateu. Guillo Mateu intenta ir hacia adentro con Moncada, con el apoyo también de Luis Sanz. Otra fase más para el Quesos, que está teniendo dificultades para jugar desde ahí. Miejimoye, que va al pick and go, avanzando algunos metros. Ganan sus 2 metritos. Y ahora muy solo ahí el jugador del Quesos entre Pinares, va a ser retenido. Bueno, pues dice el árbitro que no. Ha llegado Vélez para limpiar. Morchón cede otra vez para Miejimoye, una vez más. Bueno, pues vamos a ver, porque Morchón da la impresión de que va a buscar la patada, efectivamente, por encima del agrupamiento. Patada que busca Moncada, que busca también Guillo Mateu. Guillo Mateu la toca hacia atrás. Ahí Aván. Pero dice el árbitro que ha habido Aván. Ahí en esa disputa. Ah, pero Aván de Cisneros. Sí, sí, Aván de Cisneros. Ahí en esa disputa entre Guillermo Mateu y un jugador de Cisneros, en el que parece que la bola le daba y va hacia adelante un knock-on, que dicen los británicos. ¿Qué? Knock-on. Bueno, balón a la melee para Nacho Morchón. 12-14 sigue ganando Cisneros en Pepe Rojo, en la sorpresa sin duda momentánea de esta división de honor, de esta novena jornada. Vamos a ver ahí esa primera melee de esta segunda parte. Veíamos como en las últimas de la primera parte conseguía imponerse el conjunto madrileño a la melee del Quesos entre Pinares. Sí. Y ahí está el balón que introduce Nacho Morchón. Cambia Gaby Vélez. Morchón tiene dificultades para jugar, cae al suelo, tiene que ofrecer el balón atrás para que el que juegue sea, creo que es Moncada, efectivamente, el que va a hacer las veces de medio melee. Balón para Coque Ortiz. Coque Ortiz, que consigue avanzar metros. Ahora es de nuevo Moncada, que cede para Taibo, cuando efectivamente ahí da apertura el balón que llega hasta Luis Sanz. Otra fase más para el Quesos entre Pinares. Hace mucho viento, negro, hay que tener cuidado. Y bueno, pues se lo señala al número uno, ¿no? Me da la impresión de que ha comentado Nicolás Fernández Durán. Número uno rojo, entra cruzado en la melee. Ah, bueno, pues había esa ventaja después de esa primera melee.
Pues sí, va a buscar... Será Baltazar Taibo. A ver si busca palos, o no. Busca el lateral, ¿no? Con la ausencia de Flecky, es Baltazar Taibo el encargado de tirarla ahí al lateral. Va a intentar ganar metros en la touch. Y bueno, pues ha decidido asegurar. No era una patada fácil entre el viento y que estaba bastante escorado. Pues no era una patada para... Un diestro. Para arriesgar demasiado, para un diestro efectivamente encima. Pues bueno, pues balón prácticamente ahí a unos 20 metros de la forma... De la zona de marca, ahora, perdón. ¡Niños! ¡La pelota corre! Son los chavales que se despistan. Están en edad de ello, hombre. Están en edad de ello. Déjales que se despisten. Va a poner Pablo Mijimoy en el saque lateral. Son 5 jugadores en la touch. Coque a dos manos. Para Nacho Morchón. Está abre para Baltazar Taibo. Vamos a ver porque intenta irse hacia adentro Taibo. Vamos a ir ganando metros. Está llegando prácticamente ahí a 7-8 metros la zona de marca. Ha montado el mol. Le tienen enganchado arriba. Tienen que irse abajo. Tiene las rodillas. Tiene las rodillas apoyadas en el suelo. Creo que Luis Lasala se equivoca. Tiene las rodillas apoyadas en el suelo. Le tienen que permitir liberar. Bueno, no es balón injugable. Vale. Aquí hay primero mol y después va al suelo. Si hay el placaje primero, sí. Bueno, se quejaba Isacha Casañas haciendo las veces de capitán, creo que con toda la razón, ¿eh? Es una interpretación un tanto controvertida, ¿no? Creo que Taibo apoya las rodillas directamente en cuanto entra en contacto, que consiguen echarle mano, apoya las rodillas en el suelo, le tienen que permitir liberar, no hay ningún apoyo que esté empujando con él, por lo tanto no es un mol. Vamos, Bueno, pues vamos a la melee que va a poner en juego Complutense Cisneros. Y que Irusta, que introduce el balón en la melee, se empuja el quesos entre pinares. Problemas para Cisneros, que tiene que sacar rápido el balón. Azul, no mano, azul. Juega Cisneros prácticamente en la línea de 5. Y tendrán que buscar el pie, ¿no? Bueno, estos son capaces de jugársela toda la mano, Cisneros. Sí que está perfilado, vemos a Vinosa perfilado. Y ahora gana muchos metros. Sí, ahora sí van a jugar al pie. Míralo, ahí lo tiene. No, Vinosa también sale jugando con varios contrapiés. No le paran, no le placan. Llega hasta la línea de 22. Ventaja para el... Está para la liberación del balón. Ventaja para el conjunto madrileño. Para Cisneros, que va a buscar seguir jugando. Ese balón se cae hacia atrás y vamos a volver a la ventaja, efectivamente. Volvemos a la ventaja. Y bueno, pues... Vamos, hay oportunidad para el... Para el conjunto madrileño, que saca el balón. Va a sacar el balón al lateral. Gonzalo Vinuesa, que ya mira al lateral. Y bueno, pues logra sacar el balón fuera. Buena patada, con muy poquitos, muy poquito ángulo, consigue sacar ahí la presión de su zona de 22. El apertura madrileño. Ya viene un chavalín allí con el balón. Minuto 47, cuando vemos que hay instrucciones desde el banquillo de todo Cisneros a calentar. ¿Sí? Todos los solo 4 jugadores en la touch del conjunto madrileño. Gonzalo González, que va a poner, se incorpora un quinto. Balón atrás, consigue ganar bien Cisneros el balón. Y esa transmisión rápida, vamos a ver, porque tiene el conjunto madrileño muchos metros. Es Rafael Escario, busca la patada. El que la tiene que ganar es Moncada, que estira el balón fuera, con buen criterio se quita el lío de encima, pero ha conseguido ganar muchos metros. Va a ir touch a unos 10 metros de la zona de marca a favor de Cisneros, que vuelve otra vez a ocupar campo del quesos entre pinares. Veíamos una defensa muy muy vertical, ¿no? De en este caso de Alex Alonso. No era tapada por sus compañeros y habría hueco ahí en esa defensa, y conectaba el pase el a tres cuartos madrileña, y conseguían encontrar la espalda del conjunto vallisoletano. Hay ensayo en Alcobendas, ensayo de Mauro Perotti para el conjunto local. Transforma Javier López, 19-5, y hay final en Ordizia, 39-5 para el equipo guipuzcoano ante el Barcelona. Esa touch que gana Cisneros, empieza a montar el mol, avanza muchos metros, prácticamente está un par de metros de la zona de marca. Pues ventaja, pues le está avisando a Carlos Zaloña que no meta manos ahí en la abierta. No le hace caso a la sala, a Luis la sala.
siguen avanzando metros. Y esta ventaja al pick and go, sí, además jugando con esa ventaja, jugando con red, el equipo madrileño abre el balón, lo pierde, pero vamos a volver a la ventaja, lógicamente. Se vuelve a la ventaja. Zona caliente y a ver qué entiende el colegiado, porque zona caliente le ha percibido. Se retira del placaje. Bueno, pues decide contemporizar el árbitro, decide que no va a haber sanción y vamos a ver Cisneros qué pide. Pues que irá a palos y ponerse a cinco. Sí. Vete tú a saber. No sabe uno. Melé, pide Melé. Arriesga Cisneros, ha pedido Melé. Y bueno, como os comentamos, ya tenemos el primer final del encuentro en Ordizia, 39-5, el primer final de la jornada. En San Boi, sentencia definitivamente, la Samboyana 46-19, allí parece que es tiempo cumplido también. Vaya marcadores, Sí, al final ha ganado San Boi por muchos puntos y hay cambio. Sale Cuco por Alberto Pisuya. Y cambio precisamente en la melé, en esta primera melé que sale Alberto Blanco, vamos a ver qué efecto tiene. Minuto 50, algo no ha visto muy bien Merino, La salida del internacional. Por Pisuya, jugador valenciano, ¿no? Intenta buscar un poco el cambio, ¿no? El cambio de cara ahí en ese scrum, en esa melee. Y vamos a ver si es suficiente ese cambio de Alberto Blanco para cambiar un poco los designios de la melee. En la que por momentos el Quesos parecía haber sido superior, pero es verdad que en las últimas recibía cierto castigo. Vamos a ver, el balón ya está dentro de la melé y el que empuja ahora es el Quesos, que de hecho ha recuperado la posesión. Y la patada de Baltazar Taibo quitándose presión de encima. Buena patada, pero que al final no va a salir. El que la recupera es Fran Soriano, que amaga con el pase, se quiere ir hacia afuera, mejor dicho. Cae en el placaje. Balón abajo para que juegue Ignacio Rodríguez Guerra. Otra fase más para Cisneros. Intenta pescar ahí Coque Ortiz. El balón anda suelto. Presión, ahora es Gonzalo González el que tiene la posesión, el balón de nuevo rueda, está jugando en ventaja Daván, el Quesos entre Pinares, presión balón para Pablo Monchón. Presión defensiva del Quesos entre Pinares que al final pues hace su efecto, ¿no? Sí, sí, ha conseguido al final recuperar la posesión. Uf, pase malísimo de Guillamateu. ¿Cómo la suelta Baltazar Taibo arriesgando? Y vamos a volver. La ventaja, estaban jugando con red y especulaban un poco con la posesión del balón. Después de ese castigo parecía haberlo visto así Guillamateu, que bueno, que arriesgaba, ¿no? En esa transición de balón. Bueno, pues vamos viendo aquí los marcadores. 18-15 está el partido en Santander, creo que no lo habíamos comentado. Independiente ganando a Ciencias en un partido también tremendo. Y ahí está Taibo, que busca el saque de lateral, que no ha sido, bueno, era complicado y es complicado con el viento. Y pone a su equipo unos 25-30 metros. Mira, el asistente es David Jerez Bache, el que ha sido árbitro del otro partido que hemos visto en emisiones deportivas. El partido en de la División de Honor Femenina, B Femenina, entre Creal y El Salvador y el Buc de Barcelona. Hoy hemos hecho este fin de semana, no nos hemos aburrido, bueno, negro. Y hay cambios también en la tercera línea. Se retira Zaloña y sale Siosua Moala. No lo ve bien, Diego Merino. Pues ahí está Moala, más duro que un clavo en un ataúd. Es Coque Ortiz de nuevo el que gana el balón. No, era Gaby Vélez. Consigue empujar metros. Va Gaby Vélez con el balón, cae al suelo. Sí, el Cisneros que hace la estrategia de no entrar al contacto para que no haya mole y no haya posibilidad de avance. Y Gaby Vélez que le toca cargar hacia adelante. Ahí está el balón de Alonso para Axel Papa. Buen pase de Alonso. Papa es placado, tiene que caer abajo. Placaje alto. Y vamos a ver, porque si hay. O sea, si escuchamos al árbitro, va a hablar con el asistente, se lo señala. Yo creo que es claro. No le oímos desde aquí, no recepcionamos ese. Yo creo que se ha olvidado conectar el micro, ¿eh? No me digas. Pues no me extrañaría, pero sí, placaje alto, yo creo que es claro. Ese Axel Papa que rodaba. Y juega rápido, mira Taibo. ¡Qué pase! ¡Y qué pase recepcionado por Jaime Moncada, que va a conseguir el ensayo! Encima, ensayo centrado. ¡Vaya patada de Baltazar Taibo, negro! ¡Qué sangre fría de Baltazar Taibo y qué atento Jaime Moncada, eh! Sí, sí. La verdad es que ese nivel de concentración en un chavalín como Jaime Moncada, le felicitan todos sus compañeros, efectivamente merecido ese aplauso de sus compañeros.
porque bueno, pues ese tipo de jugadas que muchas veces quedan reservadas, ¿no?, para gente con minutos y con experiencia en la competición. Jaime Moncada, bueno, no recién llegado, lleva ya jugados minutos, sí, en esta división de honor, pero perfecto el entendimiento ahí del apertura. Ha salido hoy como zaguero, pero ha sido las veces de apertura. Argentino, hispano-argentino, ¿no? Sí. Porque es internacional por España. Y el joven Jaime Moncada, que se lleva un premio a esa buena actitud, a ese buen estado de concentración. Además, ha llegado la transformación de Baltazar Taibo, con lo cual 19-14 en el marcador. Hay final del partido. Creo que era final, vamos a ver que no me líe. Sí, en San Boy, 53-19. Nuevo ensayo en las terrazas, otro ensayo de la Alcobenda. Sergio Molinero, ojo a este marcador ya, 24-5. A expensas, creo que de la transformación. Cuidado, 24-5 ganando Alcobendas a Silverstone en El Salvador. Cuando, pues sí, no nos llega el audio del árbitro, qué lástima, ¿eh? Están atendiendo allí a... Yo creo que hay sangre, ¿no? Parece que le atienden ahí en la nariz o algo así, no lo vemos bien desde aquí, a Raúl Calzón, y a ver si le manda a salir fuera, es que habrá sangre, y si no, pues no sabemos lo que pasará. Parece que Raúl Calzón se resiste a que le saquen del campo. Vemos ahí al médico del Quesos Entre Pinares y a más asistencias sanitarias del conjunto vallisoletano. Me da la sensación que es algún tipo de hemorragia. Yo estoy jugando aquí con el cacharrito, pero es verdad, no nos llega el audio del árbitro, ¿eh? Una lástima. Con lo que nos gusta cotillear, negro. Bueno, pues está Gonzalo Vinosa, que va a poner el balón en juego. Cotillear no, estar enterados. Bueno, llámalo X. Han terminado los partidos de las 12 de la mañana. ¿Me vas a replicar? No. Han terminado los partidos de las 12 de la mañana, os quedan en juego los 3 de las 12 y media. Con marcadores, bueno, apretados. El más claro, parece por ahora, en Alcobendas 24-5 contra Silverstone El Salvador. Aquí 19-14 en Pepe Rojo. Gana por 3 puntos Independiente. Ah, Ciencias en ese duelo directo. Y está la patada de Taibo, se la ha ido. Error ahí del Quesos Entre Pinares. Un pase muy malo a Baltazar Taibo, ahí a los pies. El hombre agachaba la bisagra para intentar reciclar esa pelota, pero es que el pase era muy, muy defectuoso. Balones, chavales. Después de esa internada del 8, Siosua Moala, que ha salido a sustituir ahí a Gaby Vélez. Bueno, no, a Gaby Vélez no. En este caso ha sido a Zaloña, porque Gaby Vélez se ha volcado al 7, uh-huh, al 6. Sí. Y Moala, pues está ahí de 8, efectivamente. Transformó el ensayo que estaba pendiente de Alcobendas, 26-5. Son 19 puntos. Muchos puntos, muchos ¿eh? Muchos puntos, sí. Balón. 26-5, 19, dicho, 21. 16-5 van 21. Balón en la melé, se tiene que repetir la melé. Vamos a ver si esa tendencia del que es Entre Pinares dominadora con Alberto Blanco se consolida o simplemente ha sido un espejismo de esa primera melé. Bueno, pues sí, vamos a ver qué es lo que ocurre. Es una melé muy centrada, de esas que hay, bueno, pues justo, justo en la perpendicular de palos. Tres jugadores de la línea de Cisneros por cada lado. No, además la introduce Cisneros, ¿eh? Es una, por eso. Es una acción delicada para el Quesos Entre Pinares. Vamos a ver si él... Va a dejar introducir la sala, sí, aunque parece que la estabilidad no... Quiere empujar de nuevo el conjunto de Soletano, tiene que sacar rápido el balón. Cisneros, por lo tanto, no consigue hacerlo con demasiada claridad, pero al menos tiene la posesión. Balón para el conjunto madrileño, que está jugando frente a palos. Tan solo 5 puntos por debajo en el marcador. Ese balón que intenta jugar a Picango de nuevo, abusando delantera del equipo madrileño. Ilustra que ordena a sus delanteros de nuevo. Uf, el balón. Hay un problema, sí, en la conexión de ese pase. Y dice la sala que es Aván. Para mí no es Aván. A mí me parece que iba para atrás también. Sí, efectivamente. Pero bueno, así lo ha decretado. Remonta en Santander el Ciencias 18-20. Madre mía, ese partido también, ¿eh? Habrá que verle esta tarde, Víctor. Hombre, no vamos a dar abasto con todos, a lo mejor, pero bueno. Después del cocido, te sientas allí con la mantuca. Y que me los pongan todos, todo. Pero bueno, todos. Tú que les ves en diagonal, ¿sabes? Que vas avanzando minutos y tal, eres capaz de verte 10 partidos. Tengo una técnica ya tremenda, ¿eh? Tengo una técnica sofisticada. Cada partido de rugby me lo ve en 55 minutos y no me pierdo nada.
ves, lo tengo ya medido. Ves el acta y vas pasando por minutos. No. Pero si vas pasando todos los tiempos muertos, te lo ves en 55 minutos un partido normalmente, ya te lo digo yo. Bueno, balón que va a introducir en la Melé el Quesos entre Pinares. Ignacio Morchón de nuevo, vemos ahí el 8 cambiando el punto de entrada en la Melé. Baltazar Deibo, patada larguísima, madre mía. Muy alta. Y le pilla la espalda a los dos jugadores del Cisneros, tanto a Fran Soriano como a Héctor Medina, les consigue ganar la espalda y en estos momentos era de los momentos que menos soplaba el aire aquí en Pepe Rojo. Sí. La verdad es que patadón de Baltazar Deibo. También hay que estar atentos al Mundial de Balonmano, que hay partidazos. Bueno, estoy desvariando ya, venga. Balón en la touch para Cisneros, va a poner en juego Gonzalo González. Si no te vale con el spoiler del rugby, venga, vamos a ver. Porque no hay partido en el juego del Mundial de Balonmano, si no os lo contaba también. Hay un Portugal-Francia esta noche, 8:30, te lo recomiendo, negro. Balón que va a poner en juego Gonzalo González. En la touch son 7 jugadores. Y ahora es completa, la paja es tan cortita, no caen en el señuelo los jugadores del Quesos entre Pinares. Muy atento Pablo Mijimo y en el cierre de esa touch. Uf, la ha tocado ahora Baltazar Taibo, que la intenta recuperar. La coge y se va. Y se va y va a conseguir el ensayo. Ensayo de. Sí, la consigo. Baltazar Taibo, el ensayo. Buena acción defensiva del hispano argentino. Que consigue poner el 24-14 en el marcador. Se acerca Moncada a felicitarle, todos los compañeros a felicitarle, porque la verdad es que ha sido una acción personal, ahí tapando esa patada. Muy bien posicionado ahí en la presión defensiva para impedir sacar, achicar esa bola al conjunto madrileño, la en pantalla, y tiene la fortuna de que le cae en las manos. Y luego es verdad que ha tenido que hacer trabajo de individualidad, ese cambio de pie hacia afuera y buscando un poco el engaño, y al final lo consigue y cae con la oposición, con el placaje, pero cae dentro de la zona de ensayo. Pues ahí está el propio Taibo, que consigue la transformación, 26-14, estamos 4-2 en ensayos, o sea que lo tendremos en cuenta por si hay que dirimir el bonus ofensivo en los últimos minutos. Bueno, pues salvando la situación, el Quesos entre Pinares, que en estos 20 minutos son, ¿no? Sí, de la segunda parte, pues ha remontado desde el 12-14 un parcial de 14-0, dos ensayos transformados. Sí, pero bueno, lo que hemos visto en esa primera parte, lo peor que puede hacer el Quesos entre Pinares cuando sale un ex del Quesos entre Pinares, Castellote. Sí. Y la grada del Quesos entre Pinares se acuerda de él, lógicamente. Se acuerda de él y aclama su nombre. Ahí está el balón que ha conseguido recuperar el Quesos entre Pinares después del saque de centro de Cisneros. Balón para Moala. Ahí está Moala cargando. Hace segundo movimiento. Cae de nuevo al suelo placado. Morchón. Que juega para Gaby Vélez. Ahí está del Puerto de Santa María. De nuevo Morchón. Balón atrás para la patada de Taibo. Patada de nuevo muy alta. Y ahora sí están atentos ahí el jugador Manuel Neco. Vamos a ganar. La patada alta de nuevo de Gonzalo Cisneros. Vinuesa, que la pega con nieve para ver si... Y ha llegado bien la defensa porque la ha cogido Baltazar Gonzalo Taibo. Vinuesa es el que consigue llegar al placaje de Baltazar Taibo. Morchón que juega ahora para Raúl Calzón y este para Siosúa Moala. Avanzando de nuevo Moala. Otra vez Morchón. Y ahora Valentín Gamazo después del pase de Alex Alonso. Otra fase más para el Quesos entre Pinares. Alberto Blanco, Albertuco, carga Albertuco. Y está Taibo, que pega esa patada. Vamos a ver si la consigue ganar. Pues la ha ganado Taibo. Tiene que ganar los apoyos para no caer en el retenido. Ya está el balón disponible para Nacho Morchón, que pega una patada encima de la caja. Y va a ser patada directa, con lo cual va a tener touch Cisneros desde el punto de pateo. Buscaba la incorporación de Moncada, pero no ha sido efectiva esa patada de Morchón, con lo cual va a tener balón Cisneros desde ese punto. Desde el saque lateral en esa paralela. Ignacio Morchón, brazos en jarras, como diciendo, no me ha salido. Pero es difícil, encima patada de medio melee detrás del regrupamiento, pegar una patada con precisión con el aire que hay. Sí, es complicada.
A dos manos, perfecto. La vuelve a ganar Cisneros. Cisneros. Y ese balón, una van, claro. Muy, muy hacia adelante. Claro. Error de Gonzalo Vinuesa ahí, que hasta el momento yo creo que había estado de notable alto. Y dos errores. Bueno, pues estaba repetida ahora, viendo repetida el ensayo de Moncada después de la patada de Taibo, del golpe de castigo tremendo, Tremenda esa sí, jugada de genio, También se despistaba en defensa el conjunto madrileño, que nos tiraba, nos replegaba la línea defensiva y dejaba mucha gente fuera. Baltazar Taibo lo veía perfecto y, como decíamos, el joven Moncada se aprovechaba. Entrada en la melé, parece que no hay estabilidad ahí en las primeras líneas. Vemos ahí cómo se levanta Pablo Miejimoye en contra de un compañero de muchos años, de Íñigo Castellote. Sí. Ignacio Castellote. De nuevo va a haber ese choque de primeras líneas. Ha ganado poderío en la melé, el queso entre pilares con la entrada de Albertuco, De hecho, recordamos que ha ganado una, el empuje que tenía a favor Cisneros a 5 metros. Ahora talonada muy rápida para el balón de Xosua Moala. Muy bien cubierto Xosua Moala, que parecía que iba a conseguir ganar metros, pero muy bien tapado por Martín Fernández, el 8 del conjunto madrileño. Morchón cedía para Alonso, ahora es para Carlos Valentín Gamazo. Buen placaje nuevo de Cisneros. Morchón, que busca anchear el campo, consigue ganar metros. Tienen que dar los apoyos. Casañas levanta la bola, asegura la posesión, llegan más apoyos, muchos jugadores metidos ahí en la abierta. Morchón abre para Taibo, ese pase que llega hasta Luis Sanz, que intenta avanzar, le placa a Pablo Medina, que ha entrado también en la segunda parte por parte de Cisneros. Va a jugar Morchón para Axel Papa, que llega ahí tremendo, con sí, muchísima velocidad. Llegaba gritando además cruz, como que entraba en la diagonal corta. Y de nuevo ve el hueco Baltazar Taibo, que está castigando mucho en esta segunda parte y en esa posición de apertura. Está castigando mucho ahí al conjunto madrileño, que le toca replegarse muy rápido, volver, y eso al final hace mella en el pulmón del conjunto que recibe ese castigo. La ha echado fuera Vinuesa. Estamos ya en el minuto 66 de juego, nos quedan por nuestro crono 14 para el final de este partido hoy aquí en Pepe Rojo, en la Catedral. Se incorpora Alberto Pírez, que sustituirá a Pablo Miejimoye, y es Carlos Valentín Gamazo, Sacha Casañas el que se retira por Daniel Storm. No sabemos. Ah, no, pues mira, es Coque Ortiz. Entiendo que Carlos Valentín Gamazo pasará al 3. Pasará a la tercera línea, pero no. ¿Me has asustado? 3. Pues sí, vamos a ver cómo se recompone el equipo. Y cambio de lanzador ahí en esa touch, muy rara, ¿no? No está en el centro del pasillo el talonador Quesero. No, en el centro del centro no está. A dos manos, a Carlos Valentín Gamazo ahí en primera plataforma. La traza corta Alex Alonso. Llega Morchón para jugar para Daniel Storm, que acaba de entrar en el terreno de juego. Balón para Morchón, que este cede para el doctor Casañas. Daniel Storm, que parecía que tenía algún problema en el aductor en el calentamiento del partido frente al Covendas, que parece que se ha recuperado para esta... Sí, efectivamente, recordamos que estaba de titular en aquel el partido y tuvo que salir. Balón suelto, balón dividido en el suelo, se le cae al queso entre pilares hacia atrás, y vemos cómo aprovecha la ocasión el conjunto madrileño. Ese balón, Mark, Jaime Moncada. Sí, pide Mar Moncada, permite que se repliegue su equipo y va a tener un saque de 22. Bueno, pues saque 22 no, saque desde donde Franco, está la desde situación, el punto donde la ha cogido. Franco desde el punto, mejor dicho, dentro de la zona 22, eso sí, pero bueno. Pues lo tiene que ejecutar él. Sí, efectivamente. Y mira, lo juega a lo mano. Se lo pasa. Y es que el Cisnero es muy desatendida esa retaguardia, ¿no? Han tenido tiempo de sobra como para... Ahora Le sacan sí, a Antochi, sacan. Dice en línea el asistente, que así ha sido. Con lo cual es balón a favor del conjunto vallisoletano.
Yo creo que un poco de adormecimiento, ¿no?, por parte de, del conjunto madrileño, que ha tenido ese mar, que se ha tomado su tiempo y deja un flanco totalmente descubierto. Y bueno, seguimos muy pendientes de lo que ocurre en Santander, lo que ocurre en Alcobendas, ¿eh? No hay variedad en los marcadores, no hay variación, mejor dicho. Pídemele el queso, ¿sí? Bueno, pues sí que hay variación. ¿Por qué? Hay variación en Santander, consigue un ensayo, Ciencias, 18-25, ensayo del sempiterno Juan de Kleijans, que ahora está en Sevilla, y que, bueno, pues vamos a ver, creo que está pendiente la transformación. En Alcobendas sigue el 26-5, allí quedan 12 para el final del partido. El bonus, pues son dos ensayos para Alcobendas, uno para el Silvestre de Salvador. El bonus todavía está lejos, ¿no?, para el equipo local. Balón que intenta recuperar Cisneros, pero va a volver a la situación anterior el árbitro Luis Lasala. Y vamos a tener golpe de castigo. Dicen que no empujan rectos, que empujan por un lateral. El 3 de Cisneros. Y bueno, pues ahí está Baltazar Teibo de nuevo con el balón, que le estamos viendo, sí, con una efectividad muy buena en el juego al pie. Esta vez ha decidido asegurar. Sí, hombre, pateador diestro, muy pegado a la línea de cal. Y estucha a favor del Quesos Entre Pinares. Baltazar Taibo está haciendo muy buena segunda parte, sobre todo, jugando a apertura. Y Álvaro Pírez consultando ahí la estrategia cuando hay... para el crono, para hacer esos cambios del conjunto. Sale Pacote. Sí, sale Paco Blanco. ¿Será Raúl Calzón el que se retira? Entiendo que sí. Sí. Entiendo que sí. Entra Paco Blanco por Raúl Calzón. Ya están hechos los tres cambios de primera línea. Y están jugando precisamente los que fueron titulares contra Alcobendas. Ahora en la primera línea, los dos, Blanco y Pírez. Pacote Blanco, que ha vuelto, debido a esas lesiones en el primer equipo de José Díaz y de Pablo César Gutiérrez Peixi. Balón para Mohala, que tiene campo por delante. Vamos a ver, Mohala, que tiene además velocidad. Sigue avanzando metros, cae al suelo placado. Tiene que jugar Morchón. Transmisión rápida al oval del Quesos Entre Pinares, que todavía está buscando el bonus, no lo tiene. Y está a cuatro ensayos, a dos. Y ahora balón injugable, balón en la melee. Se queda muy solo Alex Alonso ahí en esa jugada. Y bueno, será melee a favor del conjunto madrileño y más cambios. Te iba a decir que no tiene el bonus el Quesos Entre Pinares, pero vamos a ver si eso tiene mucha influencia o no, porque recordemos que en la segunda vuelta se arrastran los puntos contra los rivales directos, no contra los que estén en el otro grupo. Entonces, bueno, es un mal menor. Es un sinsabor menor, desde luego. Si no sé qué es conseguir ganar este año el bonus contra los equipos contra los que te enfrentas, ¿no? Contra los que no te vas a enfrentar, mejor dicho. Triple cambio en el conjunto de Cisneros, en el conjunto colegial. Pues sí, tiempo para repartir minutos. Cambios ahí en la primera línea. Se retira Facundo Nicolás Ávila. Se retira también el 1 Nicolás Fernández Durán. Y en la tercera línea, en el 8, Martín Fernández también es sustituido. Cuando vemos una oportunidad, creaba peligro ahí el conjunto, sí, madrileño. Pero la ha recuperado el Quesos Entre Pinares. Al que va a jugar desde ahí abajo es el propio Paco Blanco, que rescata el balón para intentar avanzar algunos centímetros. Ahora es Mohala. No, Mohala, a Morchón. Mohala prefiere cubrirla. Sí. Morchón para Taibo. Taibo busca de nuevo el contrapié para irse hacia adentro. Llegan los apoyos. Otra fase más para el Quesos Entre Pinares. Morchón, que ahora ha llegado muy rápida. Los placajes. Sacha Casañas es el que recicla el balón para avanzar algunos metros. Sigue avanzando el Quesos Entre Pinares. Morchón para Taibo. Vamos a ver Taibo ahora que consigue conectar. No sé si es Gaby Vélez. Sí, Gaby Vélez por ahí. Casqueta, perdía la casqueta. Parecía que tenía un golpe ahí en el... ¡Ay, va! Se le ha caído a Mola hacia adelante. Con lo cual está jugando en ventaja Daván, Cisneros. Que bueno, pues vamos a volver a esa situación. Bueno, dicen que no hay avance de terreno. Muy bien, ahí Tuco planteándole actitud defensiva para que impedir el avance de los jugadores del conjunto madrileño y obligar a jugar esa melee. Bueno, pues
Estamos con el marcador de 26-14. Nos queda por nuestro crono 8 y medio para el final del encuentro. Y va a haber melea a favor de Cisneros. Seguimos muy atentos a lo que ocurre en otros campos para contaros el spoiler completo, que no nos falte de nada. Y a los mandos técnicos tenemos a los apóstoles del milenariado, a Pedro y Pablo. Balón en el... y de la Panavisión, intenta empujar el Quesos Entre Pinares. Balón para Alcobendas. Qué buena transmisión de nuevo del oval para el conjunto madrileño. Sí, por fuera le planteaba muchos problemas el conjunto vallisoletano. Y ahí, balón injugable, muy bien Alex Alonso. Se enganchaba del balón, que haya agarrado al balón. No puede dirimir el árbitro quién es el que libera. Y entonces, pues concede ese balón injugable, esa melea a favor del Quesos Entre Pinares. Bueno, pues balón a favor del BRAC. La va a poner en juego Morchón. Van pasando los minutos. Me da la impresión de que está cayendo un poco en intensidad el partido, negro. No sé si lo ves así. Bueno, yo creo que el Cisneros intenta proponer juego, intenta jugar muy en abierto, proponer un juego más desordenado. El Quesos Entre Pinares se intenta negar a que le propongan ese juego. Aparte ahora tiene ese pequeño plus en melee que le ha conseguido, le ha costado conseguirlo. Pero parece que ahora lo tiene, esa seguridad en melee. Y mira, vemos ahora como de nuevo el Cisneros proponiéndole problemas a Xosua Moala, un especialista en esas salidas de 8. Sí, desde luego. Y balón para Cisneros. El que lo pasaba era Antochi. Otra fase más, llega Alejandro Laforga para jugar ese balón. No quieren ver la melee. Se ha caído el balón hacia atrás. Ahora es Cerván, José Antonio Cerván. Intenta avanzar, ha tenido que retroceder algunos metros Cisneros por esas imprecisiones en los pases. Pero la vuelven a levantar con valentía ahí, intentando atacar a la defensa. Ahora tiene mucha gente aquí el Cisneros, ¿eh? Sí. Cuidado. El balón que llega hasta Cerván, después del pase de Martín Fernández. Llega el placaje entre Moala y Gaby Vélez. De nuevo la forga para Vinuesa. Este conecta con Medina. Intentando avanzar metros, se ha ido el balón hacia adelante, está en ventaja Daván. Y vamos a tener melee a favor del Quesos Entre Pinares. Cuando van pasando los minutos, poquito a poco, nos quedan 6 para el final. Todavía no tiene el bonus ofensivo el Quesos Entre Pinares. Con la importancia relativa, como decíamos, que tiene. Sí, yo supongo. Aunque bueno, también te digo una cosa. Dime. No nos pongamos en lo peor, pero el año pasado ya vemos cómo acabó la competición. De una forma precipitada. Y entonces esperemos que se pueda completar la liga como tal. Si no, en el punto de corte donde haya, la normativa marca que es a lo que hay que mirar. Si al se completa la primera vuelta. No es la jurisprudencia. No, y este año está explicado. Este año está normalizado en la circular de la federación, visto que, bueno. Las circunstancias extraordinarias, desde luego, que vivimos el año pasado y que seguimos viviendo esta temporada. O sea que, bueno, pues puede tener su importancia al final. Bueno, van a poner el balón en juego Nacho Morchón. De nuevo ahí en esa melee. Parece que hay estabilidad. Moala para Morchón. Morchón juega con... Era Guillermo Mateu, este para Moncada, se le ha caído el balón a Moncada, lo tira fuera. Y bueno, pues va a tener opción de... No, va directamente, vamos a la melee. A favor de Cisneros. Imprecisiones en ambos equipos, nos quedan 4 y medio para el final. Independiente que consigue un golpe de castigo y se pone 21-25. Uf, allí pone que es todavía minuto 65, no sé. Pues queda... Me extraña, ¿no? Pero bueno, que lleguen todavía 15 para el final, pero puede ser. Desde luego el final va a estar tremendo en San Román. No da opción Luis Lasala a ese saque de lateral, directamente dice que ¿ya? Hay un avance previo. Y bueno, pues ahí está Alejandro Laforga, el medio melee que ha entrado en esta segunda parte por el conjunto madrileño, el conjunto colegial madrileño que va a poner el balón en juego. A ver si hay estabilidad en la melee. Parece que sí, introduce la forga. Intenta empujar el Quesos Entre Pinares. Se gira la melee y va a haber repetición.
Va a introducir de nuevo el balón Cisneros en la melé. Y se giraba por la parte de Tuco. Es Tuco el que se quedaba anclado, no conseguía compensar ese empuje, ese lado del 3. No digo que sea Tuco en sí mismo, sino que ese lado del 3 del que sus entrepiernas no conseguía avanzar, a diferencia de la parte izquierda de su melé. Pues sí, vamos a ver ahora qué ocurre en esta melé. De nuevo con la Forga, con el balón en juego. Ya está el balón en el piso. Empuja el queso entre Pinares. Dificultades para Cisneros. Ahí va. Tiene que talonar muy rápido. Ahí Aván está jugando en ventaja de Aván. Y va a haber melé a favor del queso entre Pinares. Y ahí están los blancos, que le han metido chicha a la melé. Ahora sí, les meten en problemas cuando hay más compensación en ese empuje. Veíamos como anteriormente giraba sobre ese pilier derecho del queso entre Pinares. Avanzaba más esa columna del 1 que la del 3. Y bueno, pues se volvía a repetir la melé. Ahora conseguían ambos lados de la melé del quesos entre Pinares, esa columna formada por el 1-4 y el 3-5, conseguían avanzar al unísono y conseguían meter en muchos problemas al conjunto madrileño. Que también ha cambiado su formación en melé completamente, ¿eh? Ahora están Castellote de talonador, de pilier izquierdo está Antonio Llanes y Tomás Bruno está de pilier derecho, con lo cual, bueno, han cambiado los equipos, nos quedan de nuevo melé, ahora introducirá el quesos entre Pinares. Pues sí. Que sigue pendiente Pinares, que tiene que buscar el... Sí, sí. Teniendo el balón en las manos, aunque está en su campo, Todavía quedan dos minutos. Ahora parece que no hay estabilidad en las primeras líneas. Con lo cual, pues se va a repetir el saque. Bueno, se va a repetir, no, se va a dar el saque porque todavía no había. Consigue otro golpe de castigo ahora. Ciencias vuelve a estirar la ventaja, 7 puntos, 21-28 en Santander. Muchos problemas para Independiente, Sí. Recordemos, solo tiene un punto en esta, por ahora, en esta temporada. Vamos a ver si lo consigue. Ahora mismo conseguiría otro defensivo, pero no es suficiente, desde luego, contra un rival directo como Ciencias, sin su campo además. Balón que va a introducir Morchón. Y ahora sufriendo la melee del conjunto madrileño. Sí, empuja el queso entre Pinares, Morchón para Taibo, para Alex Alonso con Moncada. Guillo Mateo y el balón para Axel Papa, se le ha caído a Papa, con lo cual vamos a tener melee a favor de Cisneros. Cuando entramos en el último minuto de juego, prácticamente ya va a ser la última acción de partido. Espera. Bueno, pues melee a favor de Cisneros. Que bueno, pues Cisneros, oye, también está, ojo, a 5 puntos el bonus defensivo, no lo hemos comentado. Sí, sí. Porque es verdad que nos ha aproximado mucho en los últimos minutos, pero bueno, matemáticamente ahí está. Cuando el tiempo está cumplido aquí en el electrónico del Pepe Rojo. Por nuestro marcador nos quedan 20 segundos quedarán. Efectivamente, 22, 21, 20, 19. Balón que va a poner en juego Cisneros en la melé. Tenemos hasta allí Alejandro Laforga con el oval en las manos. Vuelve a empujar el queso entre Pinares. Tiene que talonar rápido Cisneros, que ya tiene el balón. Sigue jugando a la mano Cisneros, que quiere arriesgar para intentar ese bonus. La ha recuperado el queso entre Pinares. Balón para Moncada, que busca la patada. El balón se va fuera. Y a ver qué dice el árbitro. No. Sí, se va a jugar. Si dice el árbitro que esta se juega. Dice el árbitro que esta se juega. Este resultado, ¿cómo quedaría la clasificación? O sea, Alcobendas estaría a un punto, ¿no? Del conjunto vallisoletano. Si consiguiera el bonus ofensivo el conjunto quesero, podría empatar esa clasificación, Víctor. Me acabas de agobiar muchísimo, pero yo te lo busco. Tus deseos son órdenes para mí, negro. Mira, ahora mismo está Alcobendas con 29, el Braquesos entre Pinares con 28, que también tiene ordicia ya con el partido que ha terminado. Con lo cual, si ganara el Quesos con bonus y Alcobendas sin bonus, empataría en el primer puesto de la clasificación. ¿Ha respondido eso a tu pregunta, José Carlos? Pues no del todo, pero bueno. ¿Entonces cuál era? Sí. Era esa, vale. Balón para Daniel Stor, que consigue avanzar metros. Porque ahora Alcobendas tiene dos ensayos a uno. A pesar de la diferencia en el marcador, pues han llegado muchos puntos de golpe de castigo, con lo cual tiene difícil. Ahora está jugando en ventaja el Quesos entre Pinares. Balón para Moala.
que intenta avanzar. Estamos en última jugada del encuentro. El balón sigue hacia adelante, pero vamos a volver al golpe de Castillo anterior. Tienen que jugar a touch, entiendo. Sí, sí. Hombre, a palos. Bueno, me parecería demasiado sorprendente. No creo yo que veamos eso, vamos. Va a jugar a touch, efectivamente. Baltazar Taibo. Jaime Moncada que la vuelve a pedir aquí en el lateral. Sí, ya ha salido una, a ver si sale la otra, ¿no? Ahora está, no, más atenta. Muy atento José Antonio Cerván, que decía, cabe la posibilidad, que ya nos ha pasado, y se replegaba perfectamente a tapar aquí las opciones de Jaime Moncada. Bueno, pues en balón al lateral, unos 8 o 10 metros de la zona de marca, esa touch que va a poner en juego el Quesos entre Pinares, hacia allá se encamina. Y el tiempo está cumplido. Álvaro, creo que... sí, ahora ya sí, va a ser última jugada de todas. El balón bien ganado en la touch por el Quesos entre Pinares, que quiere montar el mall. Bien defendido, sin entrar ahí al contacto por parte del conjunto madrileño. Está jugando en ventaja. Quesos entre Pinares, ¿eh? Y golpe de castigo, y vamos a ver qué pide ahora a él. Pues Omele o touch. Pues mira, va a la guerra directamente Casañas. El que la va a levantar ahí es Daniel Stor, especialista también en esas acciones. Prácticamente están sobre la zona de marca, vamos a ver qué dice el colegiado. Buscarán, ahora es Pacote, también un especialista en esos últimos metros. Y supongo que estarán intentando liberar a jugadores como Moala. Y es Moala el que se ha girado y ha conseguido el ensayo. Ensayo de Moala y consigue el Quesos entre Pinares el bonus en la última acción del encuentro. 31-14. Esperan a la transformación. Vemos ahí a Sacha Casañas que se quita la casqueta pidiendo ya el final del partido. Le felicitan sus compañeros pues porque lógicamente ha desestabilizado también esa primera acción y buscando pues eso, como nos adelantábamos, Víctor, buscando ahí a jugadores tipo Moala para poder percutir. Sí, será, sí. Baltazar Taibo el encargado de intentarla poner ahí a los tres palos. Con ese 31-14, ya campeón o victorioso el Quesos entre Pinares en este partido. Hombre, campeón. Campeón no, de este partido. Va a intentar la transformación Baltazar Taibo. Dicen lo consigue, sí. 33-14 y se acaba el marco. Se acaba el partido. Y bueno, pues cuéntanos, negro. Bueno, yo creo que un Quesos entre Pinares que en la primera parte ha dejado, sobre todo en el último cuarto de hora, ha dejado jugar mucho a un conjunto madrileño atrevido, como siempre, un conjunto que se juega absolutamente todo y que como le des campo al final te va a hacer puntos. Hemos visto una eficacia y una eficiencia tremenda en esa primera parte, que siempre que ha llegado a 22 lo ha transformado en puntos, hasta tal punto que el Quesos entre Pinares se distanciaba sin llegar al minuto 2 de partido, conseguía marcar ese primer ensayo, pero a la caseta se iba con dos puntos arriba el conjunto madrileño. Una segunda parte donde el Quesos entre Pinares ha tenido que hacer sustituciones prematuras. Hemos visto con sustituciones ahí en el minuto 50 en esa primera línea, una salida de Albert Hugo que cambiaba totalmente un poco los designios de esa melee, la posterior entrada de Xosua Moala y bueno, pues jugadores que les ha usado hoy Diego Merino como impact player, ¿no? Jugadores que habitualmente están más en la primera salida. Veíamos también esa lesión de Pablo Gil, que tenía que ser sustituido por Ignacio Morchón. Vemos también a Flecky ahora que sale con el brazo derecho en cabestrillo, sustituido por Baltazar Taibo, que salía de zaguero, que yo creo que bueno, pues uno de los hombres del partido, 18 puntos de esos 33 puntos marcados por Baltazar Taibo, con una genialidad ahí en un pase a Jaime Moncada. Bueno, una segunda parte yo creo dominada por el Quesos entre Pinares, que terminaba de dominar esa fase estática que se le resistía, que era la melee, y al final bueno, pues consigue de extremis ese bonus ofensivo. Llegamos a la final de esta novena jornada, menos el partido que no se ha podido jugar, porque ha habido finales también. En Alcobendas, 26-5 ha ganado el conjunto local, un marcador que no se ha movido en la última media hora de juego. Victoria contundente del equipo madrileño ante el Silverstone en El Salvador. Y por la parte de abajo tenemos también final en Santander, Independiente 21, Ciencias 28. En ese duelo directo se llevan el gato al agua los sevillanos. Los santanderinos suman tan solo el punto bonus defensivo. Y bueno, pues yo creo que poco más. Aquí nos quedamos, Víctor. Poco más, ¿qué tenemos la próxima jornada? Uf,
Eso me lo contarás tú, que eres el que estás ahí. Pues venga, te lo cuento rápido la próxima jornada. Venga, mira, Alcobendas Cisneros, duelo madrileño, Guecho Brac. Bueno, pues partido desigual en principio. Lesabelle Samboyana, ojo a ese partido, Lesabelle Samboyana, bonito. Ciencias Universidad de Burgos bajo cero. Barça Independiente y Silvestre en El Salvador. Ordizia, que yo creo es el plato fuerte, porque ahí está además la plaza para semifinales de la Copa del Rey en juego. Pues nada más, os dejamos, que tenemos ganas ya de irnos a casa. Muy buenas, nos vemos en la próxima, hasta luego.